Hola, ¿qué tal? Iniciamos nuestra revista deportiva de fin de semana Cuba Visión Deportes gracias a nuestra señal de Cuba Visión Internacional y Canal Caribe. Les saludamos como cada semana Hernández Luján y Jessica Arce. Muchísimas gracias y comenzamos con una exclusiva a propósito de la maratón de Varadero este fin de semana. Tuárez Hernández conversó con Fernando Pineda, uno de los organizadores del evento. Fernando, ¿cómo marchan los preparativos para la edición del Maratón Varadero 2024? Bueno, todo está en marcha, todo el operativo de personas están trabajando, hemos estado coordinando con, junto con, con Jorge Aguilera y, y las personas de la federación, entre ellas Caridad Colón, estamos todos trabajando con Ampaceiro, en fin, con las personas cercanas a la federación. En materia de participación extranjera y, y participación cubana en sentido general, ¿cómo están las cifras que se manejan hasta este momento? Bueno, me acaban de pasar una cifra de 1.460 participantes, eh, extranjeros hay como 40 eh, de 11 países. Desafortunadamente no hemos tenido mucho tiempo más para hacer toda la información y dar toda la información en redes sociales y todo esto porque no hemos dispuesto de la capacidad hotelera hasta hace muy pocas fechas, entonces no hemos podido hacer todo cuanto hubiéramos querido hacer. Siempre este maratón es un pretexto para atraer el turismo a Cuba. Hábleme sobre esta imbricación entre, entre atletismo, turismo y, y cómo atraer una cantidad de, mayor de visitantes a nuestro país. Realmente esto estaba concebido así desde el principio. Tanto Alberto Juan Tolena como yo y todos los miembros de la Federación Cubana de Atletismo pensamos que esto es un aliciente para que venga el turismo deportivo como yo con mi negocio hago en todos los países más importantes en todas las actividades más importantes del mundo realmente eh, aquí nos estamos encontrando con un hándicap y es que como todo el mundo sabemos eh, la dificultad que hay al ser Cuba puesto por los Estados Unidos como, como país eh, terrorista y todas esas cosas que están diciendo impide que el turista, por decirlo de alguna manera, que viene a correr se lo, se lo esté pensando por la dificultad que luego tendrían para, estar, para entrar en Estados Unidos. No obstante a eso, yo creo que tenemos que empezar a pensar de otra forma. Hay que pensar que el lunes hay que comenzar a trabajar para el 2025. Si no lo hacemos así, de ninguna manera vamos a, vamos a tener el crecimiento que desde el principio se ha esperado. Cuba Visión Deportes, estamos hablando de deporte cubano, sí, contratación de nuestros atletas. Luis Alberto Izquierdo con una actualización de cómo está funcionando dentro del movimiento deportivo cubano este importante tema de las contrataciones. Saludos para ti y los televidentes. Luján, en el 2013 se aprueba que los deportistas cubanos podían contratarse en clubes de otras ligas y cuando ya transcurrieron 10 años... Pues vemos que esto va caminando, tal vez no como desea el Inder, tal vez como no se haga en este momento todavía lo que se puede aspirar por el movimiento deportivo y por los aficionados, pero evidentemente va caminando hacia lo positivo. Primero, debemos decir que, por ejemplo, en el 2023 fueron más de 90 los atletas que se contrataron en clubes foráneos, y estoy hablando solamente del 2023 cuando suma lo que había sucedido en años anteriores, pues supera seguramente los 100. Ya en este año, cuando todavía no se cumple el, el primer trimestre, son 25 los contratos que se han firmado por deportistas de nuestro país en varios deportes, y tanto en el femenino como en el masculino. Casi siempre el masculino, por supuesto, resulta el, el mayoritario. En, en el 2003 fueron casi 70 contratos en el caso de los hombres, pero... Hay que ver esto como algo positivo, Luján, en este momento. Absolutamente. Nosotros hemos estado hablando aquí que hay elementos eh, también que todavía no llegan a incorporarse como se desea, como es el caso de que en algunos deportes las contrataciones muestren un avance y resultados superiores con relación a lo que tradicionalmente aportaban esos equipos. Sin embargo, en otros no. Y además, tomar en cuenta un elemento muy importante, y es que ya hay equipos en nuestro país que se están formando con atletas únicamente contratados en clubes foráneos. El voleibol, por ejemplo. Hoy los jugadores de voleibol que están aspirando a, a clasificarse para los Juegos Olímpicos, todos son integrantes de clubes y de importantes ligas además. Pero no solo eso. Hemos estado hablando de la necesidad de que Cuba ya también pueda pensar en segundos equipos. Yo te diría que un segundo equipo masculino de voleibol también pudiera ser integrado únicamente por jugadores que se desempeñan en el exterior. En el caso del femenino de voleibol, igualmente, estoy convencido de que las jugadoras que en los próximos eventos internacionales vayan a representar a Cuba provienen de clubes en los cuales ya llevan algún tiempo. Y alguien dirá, bueno, sí, pero hay algunos deportistas cubanos que no están contratados en clubes importantes, ni mucho menos, pero hay que hacer un análisis. Y es que cualquier club siempre va a dar un resultado positivo en crecimiento cualitativo y en rapidez a lo que tienen los deportistas cubanos en nuestro país. Pero fíjate, aquí hay algo llamativo. La depresión de los resultados de los deportes colectivos en sentido general desde hace años en nuestro país a cualquier nivel, centroamericano, panamericano, bueno, Juegos Olímpicos, ni hablar. todo habla de voleibol, sin embargo, ahora mismo cuando vemos el equipo de baloncesto, la selección nacional con las últimas llegadas uh -huh. prácti prácticamente todo el equipo todo el equipo es de, es de, o de contratos por la federación o de internacionales que llegan uh -huh. el fútbol está presentando un alto número de jugadores también contratados por la federación o los que llegan internacionalmente lo mismo puede suceder con el balonmano sin embargo no se termina de aterrizar con buenos resultados en los deportes colectivos que, que yo diría que una buena parte de los contratados están llegando por los deportes colectivos. Uh -huh. eh, el béisbol, por ejemplo. Básicamente, el cuando usted ve un equipo cuba de béisbol, hay un alto número de contratados uh -huh. por la federación y aquellos, bueno, los grandes eventos internacionales que llegan, pero si no los, son los internacionales que llegan, incluso prácticamente el equipo regular que se está parando en, en, en un campo está contratado uh -huh. por, 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 por la federación cubana. Entonces, a mí me preocupa. Eh, esto es positivo, lógicamente, y tendrá que tener una mayor expresión y un mayor crecimiento en sentido general, pero que todavía yo no siento el, la traducción a lo cualitativo en sentido general de estas contrataciones. Cuando, cuando hablo de lo cualitativo, no es que ahora el fútbol, en lugar de perder 8 a 0, pierda. Dos por uno. No, me refiero a resultados. Por citar un deporte. O el béisbol, que ¿Sí? no termina de obtener un resultado contundente. Por citar otro deporte, el mismo baloncesto, con demostraciones que hasta este último partido eh, no han sido tampoco las mejores. Eh, por ahí va la historia, ¿no? De lo claro, que te quiero comentar. Pero por eso te decía que hay elementos que, que son positivos y otros que todavía hay que esperar. Pero cuando tú dices, mira, el baloncesto ahora dio la posibilidad de ver que hay sí. Optimismo con relación al futuro inmediato, en, me refiero al equipo masculino, pero ya hay varias jugadoras contratadas en diferentes ligas en el femenino que también seguramente en el próximo ciclo olímpico vamos a ver resultados. Y yo te diría algo más, ese es un elemento que parte por algo que ya lo hemos conversado aquí, en este espacio, y tiene que ver con que si hay un buen número de atletas que se están contratando e incluso uno que se incorpora y es... La aprobación de atletas que por su propia cuenta sí. desean regresar y representar a nuestro país, esa es una fórmula positiva. Claro. Este, este es un segundo elemento. O sea, en es el un 2000. Plus. Es un plus. Claro, en el 2013 fue positiva la actualización de las contrataciones, o sea, permitir las contrataciones. Pero hace poco tiempo también se une a eso muy positivo el que se permite que los atletas contratados por su propia cuenta y no tengan ningún problema, pues representen a nuestro país. Y eso a la larga va a dar un resultado positivo. Ahora, donde yo sí creo que todavía estamos sin empezar, es que eso se lleve también a los entrenadores. Sí. O sea, yo creo que habrá que buscar sí. la manera de que en el futuro inmediato... Te... Puede suceder lo mismo con entrenadores que están muy comprometidos y deseosos de que se levante y... su deporte y puedan venir y a... Te digo algo para cerrar el tema, es algo que has comentado aquí. Yo creo que si en determinados deportes colectivos, con esta alta oportunidad de contratación, todavía no se logran todos los resultados esperados, es que quizás los, el nivel de nuestros entrenadores en sentido general no está correspondiendo con el nivel que están alcanzando los atletas y no logran. Deje lo táctico, explotar verdaderamente lo que le está llegando a las manos. Buen fin de semana. Para ti, los televidentes. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Cuba Visión Deportes en nuestra revista Resumen de fin de semana. Gracias por su fiel sintonía. Siempre lo esperamos con lo mejor del deporte cubano, tanto nacional como internacional. Cubanos por el mundo. Siempre le deseamos éxito y salud y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por, por aquí, aquí o por allá. En Cuba Visión Deportes hablamos de pesa, la presencia del doctor en ciencias Jorge Luis Barcelán, presidente de la Federación Cubana de este deporte. Bienvenido. Bueno, gusto que nos acompañe. El motivo de la visita, campeonato del mundo desde el día 25 en Tailandia y una última oportunidad de cerrar posibles clasificaciones de nuestros competidores para los Juegos Olímpicos de París 2024. Bueno, eh, cuéntame un poquito de qué va el evento con, en cuanto a la parte competitiva de Cuba, eh, qué presencia vamos a tener ahí, por dónde está la clasificación de los cubanos en el levantamiento de pesa para París. Sí, bueno, primero agradecerle a ustedes. Sí la invitación a este importante programa y bueno, mantener informado a nuestro pueblo, sobre todo a la, a la familia del deporte cubano. Eh, ante todo, comentarte que este es un nuevo sistema de clasificación olímpica, es decir, finalizados los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, eh, se establece un nuevo, un nuevo sistema de clasificación donde solamente las cinco categorías de peso que están establecidas eh, participan en los diez primeros lugares del ranking mundial eh, esto comenzó a partir del 2022 en el campeonato mundial que se efectuó en Bogotá, Colombia y bueno, la Federación Internacional determinó y aprobó tres eventos que estuvieran inmersos en los, en los cinco continentes uh -huh. establecidos dando la posibilidad que se pudiera, eh, pudiera participar todos los atletas de pesa. Cuba tuvo el privilegio de que se efectuara por primera vez el Grand Prix del 8 al 18 de junio, y bueno, los pesistas cubanos tuvieron la posibilidad de participar en un evento sin altos costos económicos en estos momentos. Fuimos sede. Fuimos sede de mm. este importante evento. En este proceso hay seis deportistas. Tenemos tres en el sexo femenino, la deportista Yeniuska Mirabal Feria, en la división de los 71 kilogramos, tenemos el caso de Amir Medina Roca, en la división de los 81 kilogramos, y el caso de María Félix Arrías Ruiz, que bueno, todo el pueblo conoce que está en un proceso todavía de eh, revisión de la situación que se presentó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y en el caso de lo, del sexo masculino, se encuentra la ley Calderón Licor de la provincia de Pinar del Río, en los 61 kilogramos, el caso de fides Sáenz Vera y eh, un atleta que viene en ascenso, que es el caso de Juan Carlos Saldívar, en la división de los, de los 102 kilogramos, que aunque no ha participado en los, en los eventos que están. Eh, definido, o sea, cinco eventos y los dos obligatorios, eh, es un atleta que viene con perspectiva y pudiera darse el caso que la Federación Internacional eh, pudiera dar un wildcard, Eso Ajá. está establecido en, el, en ese sistema. Eh, ya próximamente, en, en pocas horas, eh, pues salimos hacia este importante evento que usted dijo, el la Copa del Mundo de Busquets Tailandia, que es un evento obligatorio. Es decir, el Campeonato Mundial de Arabia Saudita. Y este evento en, de la Copa del Mundo son dos eventos obligatorios que la Federación Internacional contempla dentro de este proceso de clasificación. En estos momentos, eh, tenemos el caso de Amé Medina, que es del, del cuarto lugar que estaba en el ranking mundial, ya se ubica ahora en el sexto lugar. Y en un análisis muy minucioso que hizo el colectivo de entrenadores, conjuntamente con el Comité Ejecutivo de la Federación, nosotros auguramos. Que esta atleta no, no pase del, del décimo lugar. Está, eh, está en opciones reales de clasificación. Está en opciones, Tiene boleto ahora mismo. Exacto. En estos momentos está clasificada porque sí. está en el sexto lugar. Pero hay una particularidad. Exacto. Que, que no va a competir. Que no va a competir porque, bueno, está en un proceso de recuperación. Felizmente fue una, una operación exitosa en el hospital eh, Fran País y está en este proceso. Y está ya entrenando, pero no para, para ejercer estos pesos que pudiera mejorar incluso el, el resultado. Es una atleta que ha tenido posibilidad incluso de ser medallista mundial en juegos panamericanos centroamericanos, pero este, este proceso de, de lesión la ha inhabilitado en este sentido. Es decir, va, fila, asiste al evento, pero no compite para cumplir con lo a, a, el tema obligado, ¿no? De participación en esta eh, Copa del Mundo. Exacto, eso está dentro del reglamento. Y o sea, esperamos que no sea desplazada entonces a <laughs> en un lugar. Exacto, nosotros bueno esperemos que el, no sé, la, la, ¿La, competencia? la competencia decida que esta joven cubana pueda participar en los Juegos Olímpicos e incluso puede hacer una buena, una buena actuación. Eh, es obligatorio dentro del reglamento de la Federación Internacional que debe pesarse y debe realizar el desfile. Y bueno, posteriormente se, se anuncia que no va a competir y se mantiene el mismo yeah. viatrón que ella ha hecho, 254 kilogramos, que es la que lo mantiene en el, en el sexto lugar eh, del ranking mundial. ¿Otro atleta con posibilidades de clasificación? Sí, mira, el otro atleta que tiene eh, muy buenas opciones es la, el caso de Ienusca Mirabal Feria, en los 71 kilogramos. Ella, ella ha oscilado entre el lugar 9 y el lugar 17. Ahora, lamentablemente, en este último evento, que fue el Campeonato Panamericano en, en Venezuela, eh, sufrió una contractura muscular del cuádriceps de derecho, y esto es un poco que el colectivo médico uh -huh. y el colectivo de entrenadores decidieron que no hiciera el envío pero prácticamente ya hubiese clasificado en este evento. En estos momentos está en el lugar 20, pero se está entrenando muy bien y nosotros eh, pronosticamos que debe estar ubicada entre, entre los 10 primeros lugares. Es ¿Masculino? Ahí. En el caso de, del masculino está Alei Calderón en los 61 kilogramos, uh -huh. que ha auxiliado entre el lugar eh, 10 y 11. En estos momentos se encuentra en el lugar 11. Eh, tiene que mejorar sus resultados deportivos y no hacer menos de un biatón de 293 kilogramos. ¿Está en condiciones? Eh, está en condiciones, está entrenando bien, eh, hay una atención especializada, no solamente por la institución del Cerro Pelado, sino también por medicina deportiva, con los recuperantes eh, requeridos, y esto, bueno, eh, esperemos que sí pueda cumplir su, su propósito competitivo. Y el otro atleta que también eh, no descartamos la posibilidad que pueda... Que puede estar ubicado entre los 10 es el caso de Fide Sae Vera. Fide, estamos hablando de que son medallistas en juegos Panamericanos juegos centroamericanos, pero este es el ranking mundial. Claro. Es lo que está establecido. Y en el caso de Fide, bueno, está en estos lugares, en estos momentos, en el lugar 14, tiene que mejorar cuatro lugares, tiene que mejorar su viatrón, aún cuando tiene ya 29 años de edad. Y lo que se ha estudiado, lo que se ha investigado, que el rendimiento deportivo se mantiene estable pero debe realizar no menos de 373 kilogramos en la división de los 89 kilogramos. Está entrenando bien también su entrenador, que es el caso de Machín Gallo, eh, también pronostica que, que puede eh, realizar estos resultados. Y bueno, esperemos que se cumplan los pronósticos de participar ya. entre dos entre uno y dos atletas a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ok, bueno, muchísimas gracias por estas consideraciones al presidente de la Federación Cubana y nada, solo desear éxito y que se puedan cumplir estos pronósticos de que esté presente el levantamiento de pesas de Cuba en los Juegos Olímpicos de París 2024. Gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias, gracias. La selección nacional femenina de softball de la categoría juvenil continúa preparándose en la capital cubana con vistas al Panamericano que brinda cupos para la primera fase de la Copa Mundial para los Juegos Panamericanos Juveniles Asunción 2025. El entrenador Alián Delgado, en exclusiva para nuestro canal, nos brindó detalles sobre la preparación del grupo. Bueno, el equipo se ha comportado, hemos estado tra eh, trabajando jornada de doble, de doble sesión para tratar de recuperar toda la, la parte eh, física que, que traen de déficit las niñas, ya que cada una viene de su provincia y vienen por preparaciones diferentes. Entonces hemos tratado de ir agrupando esa, esa parte física y tratarlas de ponerla a punto para, para el campeonato. Desde el punto de vista ofensivo, ¿cuáles son las fortalezas de, del equipo? Eh, el picheo, el picheo y estamos trabajando para la defensa, eh, hay niñas con mucho talento. En el, sobre todo en el área del picheo y el infield de nosotros tiene niñas de mucho talento que, que se pueden desarrollar y pueden darnos un buen resultado. La ofensiva, ¿cómo ha sido el trabajo táctico en cuanto a, a las diferentes jugadas para a la hora de fabricar carreras? A ver, la ofensiva en el, de, el deporte de nosotros es un deporte que no se, no se batea mucho, ...entonces tendremos que poner la velocidad en función de la ofensiva... Eh, ...y tratar de construir las carreras... ...en esta categoría es una categoría que la ofensiva pasa a un segundo plano... ...sobre todo aquí es picheo y defensa y, y la ofensiva en elaborar las carreras". ¿Optimista entonces usted con lo que pueda suceder en, en el torneo Panamericano? Sí, 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 creo que el equipo está en condiciones de, de obtener el cupo ese... ...al campeonato del mundo y al, y al Panamericano Junior del año, que, del año próximo... y Sí. Y sí, creemos que sí, hay mucho talento y, y muchos deseos de, de lograr el objetivo. Bebola en Cuba Visión Deportes, Jesús Muñoz. Bienvenido. Bueno, te propongo comenzar con reflexiones del Sub 15. Sí, efectivamente, un saludo para ti Luján, también para las personas que esperan este momento dedicado al béisbol. Comenzamos precisamente por noticias que no son halagüeñas. Un equipo sub-15 que en esta categoría Cuba venía de ser subcampeón mundial. Así que un fracaso, yo creo que esa es la palabra que lleva a este resultado del equipo cubano en República Dominicana. Donde, en un torneo donde hasta la última jornada tuvieron la posibilidad de al menos... Luchar por uno de los cupos en disputa para la cita del Orbe, sin embargo, la derrota ante Nicaragua los dejó sin esa posibilidad. Un equipo que se vio mal, un equipo que a la ofensiva en estas categorías produjo, pero ni siquiera lo que se esperaba, pero que sobre todo el picheo y la defensa fueron lo, los elementos que lo llevaron a, a realmente quedar muy por debajo de lo, de lo esperado. Es cierto que de, una, de un equipo a otro es muy raro que usted pueda mantener, digamos, un mismo nivel de juego. O sea, o una generación supera a la anterior o se queda por debajo porque cambian los, eh, los nombres. Pero lo que estamos viendo en el béisbol cubano en estas categorías es el resultado de lo que está ocurriendo. Seamos transparentes, jugadores que desde muy edades tempranas están yendo a República Dominicana, a México, en algunos casos emigrando junto a su familia, y esos que están hoy representando a Cuba en esas categorías, muchos de ellos no son, digamos, los que estarían llamados a ser el equipo principal de una categoría como la sub 15 con lo cual eh, se dificulta realmente que los entrenadores logren sacar el máximo a estos jugadores. Por cierto, ya desde los entrenamientos, Urquiola y su equipo veían en el estadio Capitán San Luis que estos muchachos llegaban con muchas deficiencias. Además de que se ha jugado poco béisbol por pandemia, por la situación económica que vive el país, y estas categorías se han visto muy afectadas en sus campeonatos nacionales. Has dicho, eh, bueno, mencionaste el tema de la emigración, ¿no? Pero yo creo que esto es otra señal de alerta para el béisbol cubano en categorías inferiores porque se supone que esto es una cadena, uh -huh. ¿no? La que famosa pirámide de nuestro correcto proyecto. que van a llegar en algún momento a las series nacionales, que es en definitiva es también lo que estamos apreciando hoy en día. Y, y había aquí dos temas importantes, que es el sistema competitivo de la categoría, que apenas se juega béisbol cuando es lo que te desarrolla, lo que verdaderamente te pule, que es jugar. No entrenar y en el año, ¿cuánto dura un campeonato nacional? No, y pensemos hasta en los torneos provinciales, donde también se saca el talento para integrar los equipos que representan a esa provincia en el torneo nacional. O sus 18. Es decir, yo creo que es básico en aras de mejorar el béisbol cubano resolver el tema del sistema competitivo de las categorías inferiores, que se logre jugar como está establecido, ¿no? Que no solo va por el mejor cubano, por deseos del mejor cubano, sino que esto ya a un grupo de factores también económicos y, y otros detalles. Pero bueno, hablando conceptualmente. Y lo otro es lo que tú decías, cuando, se, cuando estos jugadores llegaron al Capitán Salud para la preparación, nos decían los entrenadores, pero están verdes, pero muy verdes, porque apreciaron una cantidad de, de, de errores que realmente me parece que tampoco para la categoría era lo lógico, ¿no? Y no estamos hablando de que no tengan talento. Y hay claro. muchachos que, que cuando uno los mira tienen somatotipo, tienen herramientas, pero les falta maldad, les falta juego, les falta calidad técnica, digamos. ¿Por qué juego? ¿Por qué juego? Pero a esta edad ya algunos de ellos llevan algunos años cuando pelota y no deberían incurrir en determinados errores, que es un ABC. De, y, y más cuando usted está seleccionado para llegar un, a un equipo cubano. Serie Nacional, tenemos poco tiempo. Yo creo que la gran noticia va siendo CEO de Ávila. Uh -huh. Realmente, ¿por qué por lo demás? Incluso hasta Matanza, que no le va bien... Podía suceder. Podía suceder. Santiago, que le va mal, también podía suceder. Hasta, hasta esto negativo está un tanto en, en la vista, ¿no? Al menos del inicio, después se convierte en el mejor equipo clasificado, pero lo que está sucediendo, yo creo que Sio de Ávila es lo diferente. Sí, exacto. Sio de Ávila, yo creo también resaltar la, la labor de Pinar del Río, un equipo que su nómina realmente, cuando la vemos, no es que cambie mucho pero en cuanto a talento. De Pinal pero Pinar del Río sí ha logrado, sobre todo, eh, un equipo que está luciendo bien, que está inspirado y que ya lo decía Urquiola, que no ha estado dirigiendo el equipo porque estaba con el Sub 15, estaba José Llán Cejas, que si mejoraban la defensa, sobre todo, este equipo iba a dar de qué hablar y la inyección de Alexei Ramírez, vital. que todavía incluso no ha explotado a nivel de rendimiento no, todo vital, lo que se espera, pero se ve otro conjunto jugando al béisbol. Y hay que resaltar también a la isla, que con las armas que tiene, con un equipo realmente joven, que no tiene esos grandes peloteros. Está logrando, digamos, eh, sacar juego a juego algunos resultados interesantes. Uno, uno de sus lanzadores, Garay, ya con tres victorias, con un salvado, no le han hecho carreras en bueno, más Gamabuey de 11 entradas. Y lo de gamaway cuando comenzó mal, decíamos: Ese equipo no puede ser que con la plantilla que tiene. Luzca de esta manera y ahí se está viendo el resultado. Ya. Camagüey es un equipo que incluso cuando los demás pierdan varios peloteros por contrato puede todavía estabilizar no, un mejor a paso. También. Sí, pero tiene una nómina que yo creo que con juventud y experiencia puede caminar y, y quizás colarse en los Yo comentaba en, en Bola Viva, para cerrar el tema, decía, tenemos una serie nacional que comenzó, ¿no?, en la fecha prevista con determinadas plantillas, pero a partir del mes de abril vamos a tener otra serie nacional. Eso dificulta los análisis, de hecho. Porque los equipos van a perder notables jugadores, importantes, baluartes, columnas, que esto va a llevar a otro escalón de análisis, la serie nacional. De Ávila. Industriales, de, de Ávila, de Ciudad Ávila, de Pirate de Río... Eh, en fin del propio Granma que puede que puede también Pese a todo tener una plantilla como para clasificar, pero esto otra vez va a traer otro reanálisis dentro de la serie nacional en el mes de abril. Hay, hay equipos que, que son los que más se lo van a sentir. Y ya los has mencionado, no los quiero, no los quiero repetir, pero no es eso, yo creo que equipos como industriales, como Las Tunas, uh -huh. como Ciego que se ha visto muy bien, yo creo que les alcanza perfectamente para clasificar. Yo creo que Santi Espíritu es un equipo que con el picheo que tiene, que no ha lucido del todo bien, debe también Correcto. estar en la fiesta de, lo, de los playoffs. Y uh -huh. quería señalar otro elemento, mencionar a Alfredo de un jugador que se ve que en forma o medianamente en forma está por encima de la, de la calidad del béisbol cubano y esa es la tónica en este béisbol. Veteranos y jóvenes, que, jóvenes que se destacan y veteranos que están por encima del nivel de la... Bueno, liga. cerramos. Gran final del softball femenino Pequeñas Ligas este fin de semana entre La Palma de Pinar del Se Río, repite. Y vayamos jugando. En sede de Pinareña. La Palma buscando revalidar la corona que conquistaron el pasado año. Son dos provincias que han trabajado muy serio en esta categoría de pequeñas ligas de softbol femenino. Así que la felicitación para, para ambas pantillas, para ambos colectivos de, de entrenadores. Okay. Gracias, buen fin de semana. Igual para ti. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana sábados en nuestros nuevos horarios, 12 de la madrugada, 4 de la mañana, 12 del día, 16 y 20 horas. Por Canal Caribe, 10 y 30 y 7 de la noche. Humanos por el mundo, siempre les deseamos éxito y salud y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por aquí, por aquí o por allá. allá.